Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. En vídeos anteriores os hablamos de la arqueología aborigen de las Islas Canarias y gracias a vuestra amplia participación en los comentarios de ese vídeo vimos que habíamos pasado por alto investigaciones más recientes sobre los pueblos indígenas de Canarias. Pensad una cosa, vuestros comentarios nos ayudan mucho a mejorar nuestros contenidos y os animamos a que continuéis compartiendo con nosotros puntos de vista que echéis de menos o datos de los que no hayamos hablado. Y muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Al final nuestro objetivo es ese, intentar hacer buena divulgación y llegar a cuanta más gente mejor. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en un tema que con las últimas investigaciones ha ido cambiando mucho. ¿Qué ocurrió realmente con los aborígenes de las Islas Canarias tras la conquista europea? ¡Vamos allá! Las Islas Canarias son un archipiélago que se encuentra en el Océano Atlántico a unos 100 kilómetros de la costa africana y que forma parte de la ecorregión denominada como la Macaronesia, a la que también pertenecen los archipiélagos de Madeira, Azores y Cabo Verde. El archipiélago canario está formado por 8 islas de origen volcánico, lo que significa que su territorio nunca ha sido unido al continente. Y en el momento de la expansión europea por el Atlántico a finales de la Edad Media, las Islas Canarias eran el único archipiélago macaronésico que ya estaba habitado. Los navegantes europeos que redescubrieron estas islas en el siglo XIII las describieron como islas habitadas por poblaciones en diferentes estadios culturales, unas poblaciones que hablaban diferentes dialectos de lo que identificaron como un lenguaje bereber. Estudios arqueológicos, lingüísticos y genéticos han confirmado que el origen de los aborígenes canarios está relacionado con el norte de África bereber. Los pueblos indígenas canarios fueron unos pueblos que habitaron las Islas Canarias hasta la conquista del Reino de Castilla entre los años 1402 y 1496. Y aunque todos los pueblos tenían raíces comunes, cada isla tenía sus particularidades. De hecho, aunque algunas veces se use guanches para englobar a todos los pueblos aborígenes canarios, es un término que se corresponde exclusivamente con los antiguos habitantes de Tenerife. Y gracias a las últimas investigaciones arqueológicas y genéticas en Canarias, podemos ahora saber muchas más cosas sobre estos pueblos y llegar a contestar mejor a las preguntas clave. ¿Cuándo fueron pobladas estas islas? ¿Qué ocurrió con estos pueblos? ¿Desaparecieron realmente o se fueron integrando tras la colonización castellana? Pues bien, los datos arqueológicos sugieren que la llegada de los primeros pobladores a las Islas Canarias se debió producir alrededor del siglo II después de Cristo. Desde entonces, estos pueblos indígenas vivieron de manera aislada en el archipiélago, creando una cultura propia y un estilo de vida adaptado a un entorno salvaje y volcánico. Pero con la llegada de la corona de Castilla, todo cambió. Debido a la localización estratégica de las Islas Canarias en el Océano Atlántico, la corona de Castilla conquistó las islas empezando por Lanzarote en 1402 y terminando en Tenerife en 1496. Este proceso, que comenzó de manera relativamente pacífica, luego se tornó violento, en parte como respuesta a la esclavización de los pueblos indígenas. Estas poblaciones locales sufrieron muchas bajas. Unas bajas debido al sofocamiento de su rebelión, pero también debido a las enfermedades nuevas portadas por los conquistadores castellanos. Y es por eso, y por la desaparición de su cultura ancestral, que muchas veces pecamos de simplificar y asumir que desaparecieron, como nosotros mismos hicimos en el vídeo anterior, pero la realidad es mucho más compleja. Hubo integración y mezcla que dio lugar a una sociedad colonial mestiza. De hecho, el análisis arqueológico detallado de diversos yacimientos muestra que se encuentran pervivencias culturales mucho tiempo después de la conquista. Esta cuestión se ha visto al realizar dataciones radiocarbónicas de yacimientos que desde el punto de vista arqueológico son claramente aborígenes, pero que tienen cronologías que llegan incluso al siglo XVI. Y por cuestiones como estas, vemos que la evolución de la sociedad isleña fue un proceso complejo, diverso y lleno de matices. Y desde hace unos años existe un proyecto encabezado por la Universidad de La Laguna que pretende estudiar, mediante la integración de datos arqueológicos y genéticos de poblaciones aborígenes e históricas, cuáles han sido los procesos demográficos que han conducido a la conformación de la sociedad canaria actual. Este proyecto, aunque está liderado por la Universidad de La Laguna, se realiza en colaboración con otras instituciones, cabildos, museos
y universidades. En el estudio paleogenómico de las poblaciones aborígenes se mostraron huesos y dientes de yacimientos arqueológicos del Hierro, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de La Gomera, de Lanzarote, La Palma y Tenerife. Esta muestra comparó con genomas mitocondriales completos de las poblaciones modernas, tanto de las Islas Canarias como del norte de África, el África subsahariana, Europa, América y Oriente Próximo. Y los resultados son muy sorprendentes. Se obtuvo por primera vez ADN de poblaciones de las 7 islas, recuperando 48 genomas mitocondriales antiguos de 25 yacimientos diferentes, y se observó que la distribución de los linajes de ADN mitocondrial fue diferente entre las islas orientales y occidentales, lo que respalda la evidencia de ADN antiguo y de ADN moderno que apuntaba a una colonización del archipiélago en al menos 2 eventos migratorios. Y sí, se demostró la pervivencia de ADN indígena en las poblaciones actuales. Y por otro lado, se observaron diferencias en la supervivencia de los linajes indígenas en las poblaciones modernas, con los valores más elevados para la isla de La Gomera. Además, con la única excepción de la isla de La Gomera, las poblaciones actuales del resto de islas son muy homogéneas en cuanto a sus porcentajes, lo que respalda la teoría de que la movilidad entre islas se incrementó notablemente después de la llegada de la Corona de Castilla. Y aunque el objetivo principal de este proyecto es ofrecer una visión general del impacto de la colonización europea, también se espera que tenga un gran impacto social a nivel regional. Y es que un aspecto importante de los proyectos paleogenómicos en la actualidad es el potencial que tienen para iluminar el origen de las poblaciones modernas. De hecho, el éxito de las empresas privadas de análisis de ascendencia genética ha demostrado el interés que nuestra sociedad, la sociedad actual, tiene por conocer detalles sobre su historia a través de su genética. Este fenómeno que viene ocurriendo a nivel mundial en los últimos años se observa de forma mucho más marcada en regiones con poblaciones que han experimentado un proceso de mezcla en tiempos históricos, como es el caso de las Islas Canarias. Y a través de proyectos como este, los científicos pretenden proporcionar a la sociedad información contrastada y basada en datos reales, y acercarnos así a nuestros orígenes, y en este caso, a los orígenes del pueblo canario como nunca antes. Y si quieres que te expliquemos más cositas al respecto, lo tienes muy fácil. Pónmelo en los comentarios para poder seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no te olvides de suscribirte, dale a la campanita para así recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.